Hola, ¿qué tal? Les saludo este jueves 22 de diciembre del 2011. Qué bueno que esté aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Generar cambios sociales para que las familias encuentren la manera de subsistir es uno de los retos que enfrenta la nueva administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Veracruz. El presidente del organismo asistencial, Víctor Hugo Vázquez Bretón, habló sobre los logros del DIF obtenidos en el 2010 y platicó los retos que le esperan para este próximo año. El presupuesto del DIF es alrededor de como de 50 millones. Gran parte de ese presupuesto fue en rehabilitar los espacios, porque primero tenemos que tener espacios disponibles para atender a la gente. De ahí nuestros programas de apoyo. Nosotros también tenemos una parte asistencial muy importante. A través del programa Social Adelante, el DIF estatal estableció la promoción de 37 casas club para adultos mayores en 27 municipios del estado, a los que acuden regularmente 6.000 usuarios, quienes reciben servicios integrales y realizan distintas actividades de crecimiento personal, gracias al apoyo que brinda el gobierno del estado y al impulso de la presidenta del DIF estatal, la señora Karime Macías de Duarte. En 27 municipios de la entidad han sido establecidos estos espacios a favor de veracruzanos de la tercera edad. El diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla, afirmó que se encuentra valorando si participa o no en los próximos comicios federales. Cabe recordar que el también exdirigente estatal del Tricolor es mencionado como posible candidato a la senaduría. Si llegamos a la conclusión de participar, evidentemente estaremos con licencia. ¿Estás puesto ya, dispuesto a participar? Estamos ponderando, desde luego, ya con esa idea, la aceptación dentro de la militancia y que se cumpla. He repetido principios fundamentales que estarán delineando esta decisión, que no sea a costa de la unidad del partido y que evidentemente tampoco pudiese mermar las posibilidades de triunfo de una visión de nación. Para irse a festejar con tranquilidad la Navidad, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2012. Este día se dio a conocer que este presupuesto asciende a los 86.675.8 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5.7% con relación a lo ejercido este 2011, que está por concluir. De igual manera, se aprobó el presupuesto de egresos que entrará en vigor el 1 de enero del 2012, en el cual se establecen diversos programas. La amplitud modulada continuará funcionando a pesar de los traspasos de cientos de estaciones de radio a la frecuencia modulada en el país, afirmó el secretario general del STIR, Mario Barrio Sarmiento. En Veracruz solo restan dos estaciones por realizar su traspaso. La amplitud modulada no dejará de sonar, por una sencilla razón de amplitud modulada para lograr alcanzar pasado un año de frecuencia modulada. De este ejercicio de la transición que hay, muy poco, ya nada más se les habla de que faltarán la decisión de elegir mantenerse tres empresas de lo que también se van a elevar los costos y son porque las concesiones son nuevas, es mantenerse conforme al tiempo con las dos de amplitud modulada y frecuencia modulada. Las pérdidas económicas por robo de cable de cobre en la zona conurbada Veracruz Boca del Río ascienden en últimas fechas a poco más de 5 millones de pesos, sin duda una cifra que golpea de forma directa a la Comisión Federal de Electricidad, afirmó el líder del Sindicato de Electricistas, Lorenzo Piedra. No, millonaria, fue sonido que, no sé, 5 millones, 6 millones de pesos. No tengo el dato completo, pero sí, millonaria. Pues yo creo que sí, sobre todo que los, ahora sí que los colonos o los habitantes denuncien, porque luego están haciendo algún trabajo y no preguntan. Aunque sea quien sea de comisión, que se tiene que preguntar qué está haciendo usted o qué va a retirar y tomar los datos de las camionetas. La secretaria general de la sección 40 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Elizabeth Melquiades Rodríguez, aseguró que aún restan aproximadamente 200 personas por recibir sus plazas como parte del acuerdo que se mantiene con el gobierno federal. Personal que está en espera, ¿se desenvuelve en qué? En todas las áreas, en todas las áreas, administrativa y enfermería, médicos y todo, en todas las áreas. Y son en varios lugares también, porque tenemos el área privada, el laboratorio estatal, el banco de sangre y bueno, una gente en Tarimoya que también están pendientes. ¿Está en análisis la homologación o no han aceptado la solicitud de homologación? No, está en análisis. De hecho, el presupuesto ya está destinado para esta tercera etapa, pero todavía no baja hacia acá, hacia el estado. En información nacional, Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México, destacó que se debe de revitalizar
revitalizar el campo a través de diversos apoyos con el objetivo de que se vuelva más productivo y rentable para los más de 25 millones que se dedican a este oficio. Durante el encuentro nacional con la Confederación Nacional Campesina, el exmandatario mexiquense señaló: tengamos presente que uno de cada cuatro mexicanos viven, dependen y se emplean en el campo, y es ahí donde está su esperanza para sortear los momentos adversos que la vida les va presentando. El gobierno japonés y la operadora de la maltrecha central de Fukushima, TEPCO, revelaron hoy la hoja de ruta para desmantelar en un plazo de entre 30 y 40 años la planta, tras decretar hace 5 días la parada fría de sus reactores. Según la agenda, el primer paso será eliminar el combustible nuclear usado en las piscinas de los reactores 1 al 4 en los 2 próximos años y retirar el combustible fundido en el interior de las unidades 1 a la 3. En el próximo decenio, informó la agencia Kyodo. Con datos desestacionalizados, en el mes de noviembre, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 5.16% respecto a la población económicamente activa, tasa superior en 0.38 puntos porcentuales a la de octubre pasado, reportó el Instituto Nacional de Geografía a través de su encuesta nacional de ocupación y empleo. El campeón invicto estadounidense Floyd Mayweather Jr. fue sentenciado hoy a 90 días de prisión en un juzgado de Las Vegas, tras declararse culpable de violencia doméstica y agresión. Mayweather Jr., de 34 años, esta vez no pudo evitar ir a la cárcel cuando la juez Melissa Zaragoza, encargada de su caso, consideró que el campeón invicto debía cumplir un tiempo de prisión y además le ordenó pagar una multa de $2,500 y cumplir con 100 horas de servicio comunitario. Looking up and down, all these crazy sights and sounds bounce around like puppets on a string. Tal parece que este fue el año de Lady Gaga en la música y además lo acaba con la posibilidad de ingresar al mundo del cine en el 2012 y con fuerza. Resulta que tiene la posibilidad de quedar nominada para los premios Oscar 2012. La cantante colaboró en un dueto con Elton John para el filme Romeo y Julieta, el cual quedó entre otros 39 candidatos que buscarán estar en la terna final de Mejor Canción. Me enteré que mi dueto Hello Hello con Elton John es candidato para una nominación a los Oscars. Romeo y Julieta es una bella película. Estoy feliz, manifestó Lady Gaga a través de su cuenta en Twitter. Y mire usted, México es uno de los países en donde más mensajes de texto, fotos y videos se envían en el mundo, según reveló un nuevo estudio llevado a cabo por Pew Research Center entre 21 naciones. Pese a que solo 57% de las personas del país cuenta con un teléfono celular, cuando se trata de enviar mensajes de texto, México está apenas por detrás de Kenia e Indonesia. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien.